Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y no homogéneas, usando el método de coeficientes indeterminados. Entonces, ocupamos sacar la y homogénea y la y propuesta. La y homogénea se saca a partir de la ecuación diferencial, pero haciéndola homogénea. Esto que está aquí es el f de x, solo es igual a cero. Y empezamos a resolver esa ecuación diferencial homogénea, usando una ecuación característica, donde convertimos el orden en grado. Vean que puse aquí m porque esta está derivada. Sería grado 1. Hay que resolver esa ecuación algebraica. ¿Qué se les ocurre ahí para resolverla? Es de grado 3. Son tres soluciones. ¿Cómo las puede encontrar? Para empezar, podemos factorizar una de las m. Si factorizo una de las m, pues en automático ya obtengo la m1. Si yo despejo esto, va a quedar que m1 vale 0. Ya tengo la primera solución. Y si quiero las otras dos, pues despejo este ahora. Entonces va a quedar m cuadrado menos 5m más 6 igual a 0. Entonces me queda ahí un trinomio cuadrado. Puedo factorizarlo o puedo usar la fórmula general. Menos b más menos b cuadrada menos 4ac. Todo sobre 2a. Esta sería la M23. Ya encontré la 1. Menos por menos más. Menos por menos más. 5 por 5, 25. Menos 4 por 6, 24. 2 por 1, 2. Veinticinco menos 24, 1. Raíz de 1 es 1. Aquí tengo que la M2 va a ser 5 más 1 sobre 2. Tengo que la M3 va a ser 5 menos 1 sobre 2. Ya tengo todas mis soluciones. M1 vale 0, M2 vale 3 y M3 vale 2. Y tengo todas mis soluciones de la ecuación algebraica. Es decir, de esta de aquí.
tristeza. Si yo la quiero probar, pues la pruebo, ¿no? Cuando la M vale 0, automáticamente como este vale 0, pues va a ser 0 por todo lo demás. Se va a hacer 0. Cuando vale 3, por ejemplo, por 3, 9, 5 por 3, 15, más 6. 9 menos 15, ¿cuánto da? 6. ¿Cuánto es menos 6 más 6? 3 por 0, 0. Quiero probar la otra, la del 2. Estoy metiendo aquí los valores, ¿no? Menos 6 más 6. Por 0, 0. Entonces metí ahí los valores. También recuerden que aquí yo ya había sacado la M. O sea, la ecuación característica realmente ni siquiera era esa, ¿no? Era otra. Pero es la misma, nada más que estaba factorizada. O sea, era esta, la característica. Si ustedes meten ahí el 0 y meten también el 3 y el 2, le van a llegar el mismo 0. Yo la metí en esta otra, ¿no? Pero es la misma más que se factorizó aquí, una M nada más. Esa es la diferencia. Esa es la solución de la ecuación algebraica. Probablemente yo quiero la solución de la ecuación diferencial homogénea. Como en este caso tengo tres soluciones reales diferentes. ¿Cómo quedaría la solución de la ecuación homogénea? ¿Alguien la puede dictar? ¿Cómo queda en el caso de reales diferentes? C1 e a la 0x más C2 e a la 3x más C3 e a la 2x. Esta es la solución de la ecuación homogénea. E a la 0 vale 1, puede ser, ¿no? E a la 0. Quedaría así, reacomodada. Ya tengo la Y homogénea. Tengo que sacar ahora la Y propuesta. Recuerden que la solución es la suma de la Y homogénea más la Y propuesta. Y la Y propuesta, ¿cómo sale? Depende de este. Depende de la función y depende de la Y homogénea. Depende de las dos, ¿no? Depende de la f de x y depende de la y homogénea. La yp la voy a sacar de una tabla. Me hace de memoria mejor.
iba a salir la YP, esta. Aquí tengo tres términos. O sea, van a ser por separado esos términos. Mi YP va a ser por separado. Por ejemplo, el menos 2. El menos 2 es como tener una constante. Tú puedes manejar que tiene x a la 0 si quieres. Ya que aquí no está la constante, tú puedes manejarla como que se parece a esta. Pero tiene x a la 0. Nada más, es la diferencia, ¿no? Y vean que dijimos cuando era x a la n, es ax a la n más bxn menos 1 más x. Se va bajando el grado a la n hasta llegar a n a la 0. Digo, x a la 0. En este caso, pues ya está la 0. O sea, ya llegaste directamente a la 0. O sea, va a ser así. La YP va a ser ax a la 0. Si fuera x al cuadrado, pues sería ax cuadrada más bx a la 1 más x a la 0. Si fuera x a la 6, hubiera sido ax a la 6 más bx a la 5 más cx a la 4 más dx, así, ¿no? Hasta llegar a x a la 0. En este caso, pues ya estaba la 0, porque nada más era la constante. Pues la YP va a ser igual a ax a la 0. Y luego también tengo este. Este va a aplicar aquí así. Dice que es a e a la mx. En este caso, como ya tengo la a, va a ser b e a la menos 2x. Se copia este igual, ¿no? Y luego tengo este otro aquí. Entonces va a ser ahora más c e a la menos 3x. Eso va a ser la YP. Va a ser ax a la 0 más be a la menos 2x más ce a la menos 3x. Eso va a ser la Y propuesta. Dijimos que iba a ser ax a la 0 debido a este de aquí más BE a la menos X debido a este, más CE a la menos 3X debido a este. Acomodando eso va a quedar YP es igual, X a la 0 es 1. Así que la YP, salida de la tabla. Pero todavía falta comparar esta YP con esta Y homogénea. Recuerden que dijimos que la YP dependía de las dos cosas, ¿no? Dependía de la función f de x y de la Y homogénea. Deben de comparar que no se repita ningún término. Díganme ahí si se repite algún término. Vean cada término y díganme si repite uno. ¿Se repiten o no se repiten? Este que está aquí, No se repite. sí se repiten, porque esta A, si tú la graficas, es una constante así. Y esta es otra constante. Son dos constantes, pues. Este exponente e a la 3, pues es así, ¿no? Pero este es e a la menos 3, o sea, es diferente. Este es así. Por ejemplo, este e a la 2x también sube, pero sube más lento que el otro, ¿no? Sube más lento que el 3x. Y este e a la menos 2x va bajando más lento que el del menos 3x. Solamente se repiten estos dos, la a y la c1.
porque ambas son constantes. Tú la graficas, pues te queda una constante aquí con el valor de A y aquí te queda una constante con el valor de C1. Entonces, este se repite con este. Entonces, ¿cómo le hago ahí para que no se repitan? ¿Qué puedo hacer para que no se repita ningún término ahí? Entonces dijimos que le ponemos una X. Ya que le ponga la X, te fijas que no se repita con ningún término otra vez. Entonces pones la X y vuelves a fijar otra vez en lo mismo. Que no se repita con ningún término eso. Si le pongo la X, pues ya no es una constante, ¿no? Ya sería una recta con el valor de A. Y ya serían todos diferentes. Entonces, esta va a ser la YP. Entonces, después de que sale de la tabla, hay que fijarse que no se repita ningún término. Esa va a ser la YP. Entonces, hay que sacar ahora la A, B y C. ¿Cómo sacamos la A, B y C? Ocupamos la ecuación auxiliar. ¿Cuál es la ecuación auxiliar? Pues es esta misma de aquí. Es esta, pero en vez de decir Y, va a ser YP. Llamarle a estas YP. Tengo que hacer eso que está ahí. Tengo que derivar hasta tres veces, ¿no? ¿Qué derivo hasta tres veces? Pues la YP. ¿Cuál es la YP? Esta de aquí. Entonces voy a derivar tres veces la YP. Entonces la primera derivada de AX, pues va a ser A más. Derivada de B, E a la menos X, va a ser menos 2B, E a la menos 2X. Más derivada de C, E a la menos 3X va a ser menos 3C, E a la menos 3X. Esa es la primera derivada. Vamos con la segunda derivada. Derivada de constante es cero. Derivada de este término, pues va a ser menos por menos más, 2 por 2, 4. Derivada de este tercer término va a ser menos por menos más, 3 por 3, 9. Esa es la segunda derivada. Tercer derivada. Más por menos menos, 4 por 2, 8. Más por menos menos, 9 por 3. Ahí están todas las derivadas. Hay que armar esto que está aquí, ¿no? ¿Qué hacer eso? La tercera derivada. Vamos a ponerlo así.
tercera derivada menos 5 veces la segunda derivada más 6 veces la derivada de YP. Eso va a estar igualado a esto. Entonces, tercera derivada menos 5 veces la segunda, o sea, toda esta por menos 5. 4 por 5, 20. ¿Cuánto es 9 por 5? Y dice 6 veces la primera derivada. Esta por 6 toda. Menos 12b menos 18c es la menos 3x. Hay que hacer toda esa suma. ¿Cuánto da menos 8 menos 12? ¿Cuánto da? Menos 20. Menos 20. Menos 40. Solamente sumo términos semejantes. El 6A, pues no hay nada que sumar aquí, ¿no? Pues lo dejé igual. Y luego, ¿cuánto da 27 más 45? Más 18. ¿Cuánto da? ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Te da 90? 20 más 45 más 18, ¿sí o no? 27 menos 27 menos 45 menos 18. Sí, me da 90. Sí. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, se fijan, ya que hago toda la suma esa, pues lo igualo a esto que está aquí. ¿Qué es esto, pues? Hacen toda la suma esa, segunda, tercera derivada, menos 5 veces la segunda, más 6 veces la primera, igualado a esto. ¿Qué es lo que tengo aquí? Y de ahí, como ya no puedo reducir más, pues, voy a sacar mi sistema de ecuaciones. Voy a decir, por ejemplo, aquí yo tengo x a la 0, tengo e a la menos x, tengo e a la menos 3x. Ese va a ser mis funciones. ¿Quién tiene x a la 0? Observen esto de aquí, díganme quién tiene x a la 0. Del lado izquierdo, ¿quién tiene x a la 0? Menos 2. Del lado derecho. 6a. Esta es una ecuación. Luego, ¿quién tiene e a la menos 2x? Del lado izquierdo. ¿Quién? Aquí está. 1 igual a qué? Menos 40b. Esta otra ecuación.
¿Quién tiene e a la menos 3x? Del lado izquierdo. 1. Del lado derecho. Menos 90. Ahí están todas las ecuaciones. Y salieron directas aquí, ¿no? Vean que salieron directas. En el peor de los casos que pueden tener ustedes, es que a lo mejor aquí, por ejemplo, hubiera quedado más 2b menos c. Hubiera quedado, por ejemplo, 5a más 4c. Menos 3a menos 8b. Ese es el peor de los casos, ¿no? Ahí ustedes, ¿cómo lo hubieran hecho? Porque sí pasa eso también, ¿no? Que quedan todas las incógnitas en todas las ecuaciones. ¿Ustedes eso cómo lo resolverían? Si fue el caso ese. Tiene que ser una matriz ahí. Tienen que pasarlo eso a un sistema matricial y resolverlo, ¿no? Ya sea con Cramer, con Gauss o con inversa. En caso de que fuera ese el caso. Pues aquí quedó directo. La A valdría menos 2 sextos. ¿Y cuánto es menos 2 sextos? Menos 1 tercio. B valdría menos 1 cuarentavo. C valdría menos 1 noventavo. Ahí están las tres incógnitas, A, B y C. Ya pueden ahora sí poner eso en la Y propuesta. Ya pueden meter eso en la Y propuesta. Y el propuesto es igual. ¿Cuánto valía la A? Menos 1/3. Más B. ¿Cuánto valía B? Menos 1/4. Más C, ¿cuánto valía C? Menos 1/90. Ahí está la YP. ¿Alguien recuerda cómo quedaba la Y homogénea? Creo que era C1 más C2, E, algo así, ¿no? Esto de aquí. Y dijimos que era esto. ¿No? Y recuerden que la solución final o total o simplemente la solución, pues es la suma de los dos. C1 más C2 es la 3x. Más C3 e a la 2x. Eso sería menos x sobre 3
menos e, menos 2x sobre 40, menos e a la menos 3x sobre 90. Esa sería la solución explícita general. Solución explícita general. Si no le da ninguna condición, ustedes hasta llegarían nada más. Pero en este caso sí les dan condiciones iniciales. Requiere nada más unas cuantas curvas o una sola curva que cumpla con esas que están aquí, ¿no? Con estas tres. Solamente la primera puede meter ahí en esa ecuación. Solamente esta. Estas dos no. Tienes que derivarla una vez para meter esta. Tienes que derivarla dos veces para meter esta. Entonces vamos a sacar ahí las ecuaciones, esas que están ahí. Vamos a meter ahí las condiciones. Aquí dice que la x vale 0 cuando la y vale 1. Dijimos que e a la 0 vale 1. Todas las e a la 0 van a valer 1. Este se va a ser 0. Se van a hacer 1 todas las c 0. Todas las e a la 0. Voy a acomodar esa ecuación que está ahí, voy a dejar nada más las constantes del lado derecho. Dejarlo así. Y de una vez voy a resolver esto, ¿no? Por ejemplo, puedo convertir todo a qué. ¿Cuánto en...? Bueno, voy a multiplicar este así, para que todos tengan el mismo denominador, voy a multiplicarlo así. Para que todos tengan el mismo denominador, ¿cuánto es 40 por 90? ¿Así? 360. O 3600. ¿Cuánto es? 40 por 90. Esto va a ser para que tengan todos el mismo denominador y poderlo sumar rápidamente, ¿no? Para eso dice eso. Para que todos con el mismo denominador. Ahora sí, me van diciendo cuánto es 3600 más 90 más 40. Ahí está la ecuación 1. Esa es la ecuación 1.
Vamos ahora a derivar esta de aquí para poder meter la otra condición. Hay que derivar para poder meter esta. Primer derivada, este como es constante va a ser cero, este de aquí. 3 veces C2 es la 3X, más 2 veces C3 es la 2X, menos 1 tercio, menos por menos más, 2 cuarentavos E a la menos 2X. Menos por menos más, 3 noventavos, e a la menos 3x. Lo voy a eso acomodar bien, va a quedar así. ¿Cuánto es 2 cuarentavos? Sería un veintiavo, ¿no? ¿Y cuánto es 3 noventavos? Sí, sería un treintavo. Entonces, esta que está aquí, que es la primera derivada, la voy a guardar porque esta es la que voy a derivar por segunda vez. Esta ecuación de aquí, que ya está acomodada. Guarda aquí arriba. Voy a, ahora sí, a meter aquí estos valores. Dice que la primera derivada vale menos 2. Dice que la primera derivada vale menos 2 cuando la x vale 0. Entonces va a ser aquí. Menos 2 es igual a 13,2. E, ¿saben que va a quedar aquí la 0? 12,3. E, 2 por 0 va a quedar 0. Menos 1 tercio. Más E a la menos 2 por 0. Sobre 20. E a la menos 3 por 0. Sobre 30. Entonces recuerden que E a la 0 vale 1. Esto va a quedar ahí, ¿no? Entonces voy a mandar todo hacia el lado izquierdo, que nada más me queden las constantes del lado derecho. Y si quieren hacer la suma directa, pues dejen el mismo denominador en todo, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden multiplicar aquí por 3 por 20, y aquí también 3 por 20, aquí pueden multiplicar 3 por 30, 3 por 30, aquí pueden multiplicar 20 por 30 sobre 20 por 30, de modo que queden todos 3, 20 y 30, ¿no? Y aquí multiplican por 3, por 20, por 30 y abajo también, para no afectar la ecuación. Ahora si me van diciendo cuánto da cada uno, por ejemplo, cuánto es menos 2 por 3, menos 6.
menos 6 por 20, ¿cuánto da? Menos 6 por 20. Menos 120. Menos 120. ¿Y por 30? Menos 3.300. ¿Así? 600. 3.600. Ok. ¿Y qué queda abajo? El denominador. ¿Cuánto es 3 por 20? 60. ¿Por 3? ¿Así? Sí. Ok. Nos van a quedar todos abajo con 1.800. 20 por 30, 600. 3 por 30, 90. 3 por 20, 60. Hay que hacer toda la suma esa, como ya tienen todos el mismo denominador. Se puede hacer directo eso. Por ejemplo, 600 menos 3.600 va a quedar menos 3.000. Menos 90, menos 60. ¿Cuánto da eso? Sería 0 1 2.850. Todos están restando, ¿no? O sea, se van a sumar todos realmente. Porque son tres restas. ¿Se dio eso? Sí, 3.000. ¿Se puede reducir esto o no? ¿Lo pueden reducir esto o reduzcan esto? Para empezar, tiene décima, ¿no? Y también tiene quinta. Se puede reducir todavía más eso. ¿Cuánto quedaría? También tiene tercera eso. ¿Cuánto es 315 entre 5? ¿Qué les da? 63. ¿O qué les da a ustedes? 315 entre 5, ¿qué les da? Menos 63. ¿Y abajo? Menos 33. Eso que está ahí tiene tercera. ¿Cuánto es 63 entre 3? 21. ¿Y abajo? 12. También tiene tercera eso, ¿no? Así va. Sí. Ahí está. Entonces, esa va a ser la ecuación 2. Esa es la ecuación 2. La ecuación 1 quedó aquí arriba. Tal vez se podía reducir, ¿no? No checamos ahí si se podía. Si se puede reducir porque esta, por ejemplo, tiene décima.
Y no sé si tenga tercera, no creo, ¿no? No, no tiene tercera. Faltaría una. Faltaría meter esto en esta, pero hay que derivarla por segunda vez. Que ahí dice que la segunda derivada vale menos 1. Es lo que dice aquí, ¿no? Que la segunda derivada vale menos 1 cuando la x vale 0. Hay que derivar esta. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. Este va a ser 0 porque es constante. Menos 2 veintiavos. Menos 3 centavos. Luego hay que empezar a meter ahí la condición, que dice que vale 0 la x cuando la segunda derivada vale menos 1. Cuando la x valga 0, pues va a ser 0 este. Y el a 0 vale 1, pueden ser. Pues todas las exponentes van a ser 1. ¿Cuánto es 2 veintiavos? Un décimo. ¿Y cuánto es 3 centavos? Un décimo. Menos 1 más un décimo más un décimo. Menos 1, un décimo más un décimo, pues son 2 décimos. Y 2 décimos serían un quinto. Pueden convertir todo en quintos. Va a quedar menos 5 más 1 sobre 5. Que va a estar todo en quintos. Se va a quedar menos 4 quintos. Ahí está la ecuación 3. O sea, tienen 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces, repasando las ecuaciones que obtuvimos ahorita. Ecuación 1. Ecuación 2. Y ecuación 3. Entonces, lo voy a acomodar aquí. C1 más C2 más C3 es igual a 3000, así. Y luego, era la C1. La C2 es la C2. Esa es la ecuación 2. La ecuación 3
Ahí está la ecuación 3. Entonces tengo tres ecuaciones, tengo tres incógnitas. Ese se hace con un sistema matricial, ¿no? Tienen que convertir ese sistema algebraico en un sistema matricial. Si ustedes recuerdan, el sistema matricial queda así. Donde esta es la matriz de coeficientes. Este es el vector incógnita. Y este es el vector de términos independientes. Se queda todo como con matrices, ¿no? La A es el de coeficientes. El vector X es el de incógnita. Y B, pues sería el de términos independientes. Tenía usted que resolver ese sistema que está ahí, ya sea con Cramer o con Gauss o con inversa, como ustedes quieran, ¿no? Vamos a hacerlo con Cramer. Pero para no batallar tanto, vamos a aproximarlo nada más, ¿no? O sea, no vamos a manejar fracciones para que sea más rápido y terminarlo, lo que nos quede tiempo. Ahora sí, díganme aproximadamente cuánto es 3.73 entre 2.60. Denme nada más con dos decimales y lo redondean bien nomás, ¿no? ¿Cuánto es 3.73 entre 2.60? ¿Qué seguía del 3? Un 4. ¿Y del 4? Un 6. Ah, entonces ese 4 se convierte en 5, ¿no? Por el 6. Y ese 5 va a convertir a este en 4. ¿Cuánto es 7 entre 4? ¿1 punto qué? 8. ¿Y cuánto es 4 entre 5? ¿0 punto qué? 8. Que vamos a encontrar las constantes aproximadamente, ¿no? Vamos a usar Cramer. Si recuerdan cómo era Cramer, él decía que las constantes estas de aquí se obtenían con determinantes, ¿no? Ponle aquí R de C1, R de C2, R de C3. No tenemos ni X ni Y ni Z, ¿no? Son constantes las que tenemos. Hay que sacar aquí cuatro determinantes. Uno de ellos es el de A, es este de aquí. Y los otros se van construyendo, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí. Agarras esta matriz que está aquí, la A, pero le cambias la columna 1 por el vector B.
Y lo demás queda igual, es la A. Y a S saca determinante. Entonces, si recuerdas, era multiplicar así. Aquí podemos repetir estas dos. Lo multiplicaba así. Este por este por este. ¿Me van diciendo cuánto es? 1.44 por 3 por 6. ¿Qué les da? 25.92. ¿Cuánto? 25.92. Y luego va a ser 1 por 2 por 9. 18. Y luego va a ser 1 por 3 por 6. 18. Y luego hacia arriba, si recuerdan, se cambiaba el signo, ¿no? Aquí va a ser menos 0.8 por 3, ¿cuánto le da? ¿Menos qué? Menos 2.4. Ok, y luego se cambia el signo, va a ser 2.4. Hacia arriba, pues, se cambiaba el signo. 2 por 9, 18, pero por menos. 6 por 3, 18, pero por menos. Este va a ser el determinante de C1. Hay que sumar todo eso, ¿no? Estos dos se van a ir con estos dos. Va a ser 25.92 más 2.4. ¿Cuánto le da eso? 28.32. Es el determinante ese. Ocupamos acá el determinante de A. O sea, de este. Vamos a sacar este determinante. Esta es la matriz A. Ocupamos sacar este determinante. Repetimos las primeras dos columnas. Ya saben qué hacer, ¿no? Determinante de A va a ser 1 por 3 por 6, 18. Más 1 por 2 por 0, 0. Más 1 por 0 por 9, 0. Luego hacia arriba son negativos. Menos 0. Menos 2 por 9, 18. Menos, ¿qué? ¿Cuánto da este? Ahí una ecuación está incorrecta, ¿no? Porque me está dando cero determinante. Como que si hubiera muchas soluciones o si no hubiera solución, ¿no? Entonces no sé si una de estas está incorrecta, una de las ecuaciones que tuvimos aquí, o tenga muchas soluciones, o no tenga ninguna solución. El sistema S. Es lo que me indica este determinante con cero. Que hay una infinidad de soluciones, o que no hay ninguna. Para poder saber eso, pues tenía que ser con Gauss apenas, ¿no? Realmente con Gauss. Podríamos saber eso. Entonces no sé yo si aquí cuando sacamos estas habrá algún error. Cuando sacamos estas ecuaciones. O puede ser que haya una infinidad también. Entonces esta hasta aquí va a quedar. Ahí si ustedes ven algún error me dicen. Y si no es porque hay una infinidad de soluciones. O sea, seguramente hay una infinidad, pues. Hay muchas curvas que te pueden dar esas condiciones que están ahí, que les puse yo. O puede ser que no haya ninguna curva que te dé las tres condiciones al mismo tiempo. Eso puede pasar también. Para saber eso, tendría que ser con Gauss esto, ¿no? Tienes que saberlo con Gauss, no con Cramer. Solamente él te va a decir si hay infinidad o si no hay.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Pues por lo menos quedamos con la general entonces, con esa. ¿Alguna pregunta está ahí? No, maestro. Pues ahí nada más vamos a concluir que puede haber una infinidad de curvas que te cumpla con las tres condiciones, o puede ser que no haya ninguna curva que te cumpla con las tres condiciones. Para saber qué opción es, se hace por Gauss, ¿no? O la otra es de que a lo mejor esté mal una de estas ecuaciones. A lo mejor una de estas está mal. Esa puede ser la otra, ¿no? Que alguna derivada esté incorrecta ahí, pues nos está dando ahí cero, el determinante de A. Que aquí en la matriz alguna de estas esté mal. Esa puede ser la otra opción. Creo que el último 6 de la última ecuación es un 4. Creo que ese es el problema. Este. Ese. Sí. ¿Qué esa ecuación era cuál? ¿La tercera o cuál era? Sí, es la tercera. Supone que derivamos esta. Sí, porque ahí sí. Al derivar ahí está el error. 12C3E a la 2X, termina siendo 4C3E a la 2X y usted puso 6. Ahí está el error. Pero seguramente esta sí tiene soluciones, ¿no? O sea, esa va a ser la diferencia nada más. Entonces, ese es el error ahí, ¿no? Que este no daba cero el determinante. O sea, da 3 por 4, 12. Es lo que da. Y este de aquí da 9 por 2, 18. Este sí da así, ¿no? 18. Aquí serían 12 menos 18. ¿Cuánto es 12 menos 18? Menos 6. Así hay solución, ¿se fijan? Única. También va a estar incorrecto este, ¿no? Va a estar incorrecto este. Entonces lo que le dé de esto se divide entre este. Entre menos 6. Ya que se corrija esto, ¿no? Y eso va a ser la C1 nada más. Para la C2 hacen lo mismo. Pero solamente que ahora el RC2 se forma igual con la matriz A, pero cambia en la segunda columna ahora. Ya no cambia en la primera, cambia en la segunda columna. Por el vector B. Sacan el determinante de esto y lo dividen entre menos 6. Y ese va a ser el C2. Para el C3 hacen lo mismo. Agarran la matriz A, esa que está ahí. Y ahora cambian la tercer columna. Sacan el determinante de esto y lo que les dé entre el menos 6. Y eso sería la C6. Así obtendrían las constantes. En este caso, ¿no? Allí S4, fíjense, me daba un error ahí. Estaba diciendo que era indefinido el sistema o que no había solución. Pues S4 que no puse bien ahí, ¿no? Si pones bien el 4, aquí se ve que hay solución única. O sea, sí hay una curva que cumple con las tres cosas, ¿no? Con las tres condiciones. Sí hay una sola curva, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Si pueden, lo terminen ustedes ese, para que terminen esta, ¿no? Se pongan ahí a la solución esta, la particular.
poner aquí las constantes. Ya sería esa la particular. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no hay preguntas, hasta aquí sale, llega, profe. hasta aquí llegaríamos. Sí,